De cada contacto nacen historias de corazones que laten al ritmo del amor por un líder. Bueno, vamos a hacer un pase adelante. Con usted, comandante Chávez, de verdad, este trabajo ha sido maravilloso. Gracias, comandante. Te queremos y también te voy a decir algo. Necesito tu abrazo. Bueno, yo también necesito tu abrazo y ojalá pronto te lo pueda dar. Son caminos de una historia bonita, sueños que se hacen realidad. Donde quiera que ando, la gente me mira, mira, tú eres la que hablaste con el presidente, tú eres la que vas a recibir el abrazo. Dile al presidente de mí, háblale de mí. Ay, Dios mío, no sé si me desmayo, pero es algo que lo necesito de verdad, para darle gracias 1,200,000 veces. Un compromiso de amor con amor se paga. Uno siente que vale la pena seguir luchando cada día con más firmeza por lo que vamos a seguir haciendo. Justicia social. Bueno, esa es la razón por la que yo estoy aquí parado y estamos nosotros aquí. Abrázame y no me digas nada. Abrázame. Y estamos de vuelta con su programa PSUV en Marcha. Hoy retomando este espacio, dedicándoselo al comandante Hugo Chávez. Recordemos allí nuestro Twitter para que usted nos haga llegar cualquier inquietud, información o invitación a una comunidad, @LuisJonásPSUV. Y veíamos precisamente un micro relacionado al Estado Lara, una de las visitas que hizo el comandante, la penúltima, que realizó en la avenida Los Horcones, ¿verdad? Estuvo allí en esa actividad, que es la foto que estamos viendo a mis espaldas. Y ustedes saben que esa señora que le pide el abrazo al comandante es una señora de Bobare. Yo estuve ese día cuando se hizo el pase presidencial con el comandante. Estábamos con el comandante Reyes en Bobare y el ministro Menéndez, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí conversamos y ella nos manifestaba la voluntad que tenía de abrazar al comandante, de tenerlo cerca. Y yo recuerdo, si podemos allí parar esa foto, la foto anterior, esa que está allí, ese preciso momento cuando el comandante me llamó. Después de ese pase, nosotros quedamos comprometidos con la señora de buscarla y de garantizar que en la visita que hiciera el presidente Chávez se pudiera encontrar con el presidente y bueno, que el presidente le diera su abrazo. Yo le informo eso, era a la ministra Erika, ministra del despacho, de que la señora estaba cerca de la tarima y bueno, que queríamos subirla para que compartiera con el jefe al finalizar el acto. Ella lo autorizó y yo bajo a buscarla. Ella estaba a mano derecha de la tarima, ¿no? Yo la empiezo a buscar y cuando yo la estoy buscando, el presidente me llama. Yo me recuerdo que dice, el director de organización del partido en Lara, y yo estaba buscando a la señora. Yo subo corriendo a la tarima y bueno, me consigo con la sorpresa que el presidente nos hace una pregunta. El compañero Ameliach es aún el responsable de organización del Partido Nacional y yo estaba allí en ese trabajo en Lara, que bueno, aún tengo esa responsabilidad. Y bueno, el comandante me acuerdo que me pidió una información y efectivamente uno cuando venía el presidente tenía la mano toda la información que él requería de gobierno y del partido. Cuántas VC, cuántas patrullas, cuántas. Pero producto de yo bajar a buscar a la señora, yo entrego la información a uno de los compañeros que andaba con nosotros. Y el presidente me hace una pregunta que solamente estaba en el sistema. Yo sabía alguna información, pero la que él me pidió en ese momento detallado, tenía que meterme en la computadora. Y bueno, él me pregunta y yo le digo, está en la computadora, pero la computadora yo la había entregado cuando iba subiendo. Y después yo me recuerdo. Bueno, allí hubo muchos comentarios ese día, ¿no? Una anécdota que a veces. Y yo recuerdo que yo bajo a buscar la computadora y después que el presidente sigue su discurso, yo me paro al lado de él. Ahí donde estaba, precisamente, bueno, me quedo allí
La cámara, claro, recoge solamente la figura del presidente y yo me quedo al lado de él. Y me quedo al lado de él con la computadora, todo, era un iPad, no era ni siquiera una computadora, creo que era un iPad. Me quedo todo el discurso esperando que él me preguntara para yo responderle. Entonces, cuando él termina el acto y se despide, él ve a su izquierda y me ve a mí. Y me dice, ¿y qué pasó? Digo, no, estoy esperando para decir, no, chico, ¿qué más? Ya pasó, ya. Ya yo sé que tú sabes, fue lo que me dijo, ¿no? De maneras jocosas, como siempre él trataba a uno, cuando estaba contento y cuando estaba un poco bravo, pues era severo, estricto. Entonces, bueno, a mí jamás se me olvidará eso, fue una anécdota. Después, bueno, llegó la derecha y algunos sectores que pretendían, no, creer ofender a uno porque el presidente me hizo ese llamado y yo le dije la verdad, estaba en la computadora, pero bueno, nadie sabe que esto había ocurrido. Y yo garanticé, o en todo caso ahí nosotros, que la señora abrazara al comandante. Y después pudimos grabar ese hermoso micro que acabamos de ver. Anécdotas de cosas que nos pasaron con el comandante Hugo Chávez y que jamás se nos van a olvidar. Así que bueno, nosotros profundamente satisfechos de todo el trabajo que hicimos junto a él. Aquí vemos visitas que realizó el comandante junto a Reyes Reyes. Esa fue su última visita. La avenida Corpahuaico. Allí estoy yo, allá estaba. Ahí está media borrosa. Pero ahí estaba, atrás de la compañera Isi. Me tocó acompañar al comandante en ese cierre de campaña, la última visita que hizo nuestro estado. Inmenso amor, inmensa alegría, inmenso entusiasmo, jamás se me olvida. Abrazó a Luis Ignacio, a mi hijo. Y bueno, ese día memorable, un día inolvidable para nosotros. El 3 de octubre, ¿no fue ese? 3 de octubre del año 2012. Allí estuvimos junto al comandante en su última visita al estado. Así que bueno, quisimos hoy compartir parte de estas anécdotas, de estas visitas. Bueno, y ahí, ¿cuántas anécdotas, ¿no?, del comandante Hugo Chávez en Lara? Sus visitas, su compartir. Ahí estamos viendo con el Padre Rojas. El Padre Rojas, por cierto, que fue el que le dijo aquella frase histórica cuando el comandante gana el referéndum del año 2004, 2006, las elecciones, y luego el referéndum de la modificación de la Constitución. El comandante le pregunta al Padre, ¿qué le puedo decir ahora yo al pueblo? Y el Padre Rojas le dijo que te consumirás gustosamente, como Santo Tomás, y así fue. Gustosamente el comandante se consumió por nosotros. Ahí está en sus visitas a Lara. Ahí está la última. No, creo que después salió en otras actividades al balcón, pero ese fue el día que llegamos de Cuba. Yo tuve la dicha de acompañarlo aquel 4 de julio del año 2012. El comandante recuperándose de la operación. Y bueno, aquí fue en Río Claro, la parroquia Juárez. El comandante también estuvo en esta jornada. Esto fue en Tinto, en el municipio Jiménez, en Cuara, inaugurando un CDI. Eso fue un inicio o una inspección que hicimos al ferrocarril Caudare-Yaritagua. Ahí el primer acto que hicimos de transferencia de gabinete de recursos a los consejos comunales. Nuestro presidente en la cuchilla, inolvidable aquella actividad. Ahí está el comandante con Plaza, en la bicicleta, compartiendo con los niños. Y bueno, siempre comandante, ¿no? Ahí esa hermosa histórica visita a Tintorero con la Cumbre del Alba. De hombre puro, la visión del gobernante y el amor del luchador. Gracias, Chávez, por amar a tu pueblo venezolano. Presidente, te queremos. Ahí actividades, visitas, igual esa era la Cumbre del Alba, ¿no? A ver qué más, qué otra visita tenemos por allí. Ahí estaba con el compañero Jorge cuando se hacía, bueno, actos que se realizaron. Ahí está el compañero Adán. Fíjense usted, el comandante desplegado en todo el país, indistintamente de los sectores. Eso fue en Cuara, si no mal recuerdo. Sí, en Cuara, en el CDI de Cuara, que fue inaugurado por el presidente con un programa especial de Aló Presidente. Bueno, muchas cosas. Ahí estamos viendo parte de esas imágenes. Y bueno, desde aquí hoy, desde este 5 de marzo, desde su inmensidad, desde lo complejo de ese día, bueno, que nos da profunda tristeza, pero también nos da fuerza moral.
Hoy, junto al compañero presidente Nicolás Maduro, ratificamos nuestra profunda lealtad al legado de Hugo Chávez. Nuestra voluntad firme de seguir impulsando las transformaciones que requiere este país y de construir el socialismo, de materializar los sueños que aún tenía pendiente nuestro comandante, las esperanzas, bueno, cuántas cosas. Y yo desde aquí, a María Gabriela, a Huguito, a Rosa Inés, a Rosita, a la compañera Nancy, a Mara Isabel, pues nuestro abrazo fraterno, nuestro afecto sincero y nuestra lealtad absoluta, hoy, mañana y siempre, como siempre ha sido, con los compañeros, hijos, hijas y familia del comandante, con su legado, que estaremos rodeados en tierra. Así que recordemos, esta semana un conjunto de actividades desplegados toda la semana en la Plaza Bolívar con la tribuna antiimperialista. Ahí vamos a tener a las mujeres, a los trabajadores, a los niños, a la juventud, a los estudiantes, al pueblo, rindiendo tributo al padre de la Revolución Bolivariana. Con estas imágenes de fondo, con la amistad de dos hermanos entrañables, del trabajo permanente del comandante, de su vocación de servicio, de sus sueños, de esos sueños que van a materializarse más temprano que tarde. Con ese comandante Chávez, activo, desplegado, vivo y presente, y lo recordamos hoy más que nunca. Así que hasta la próxima semana, cuando estaremos nuevamente con su programa Peso en Marcha, y hoy más lealtad, más entrega y más sacrificio para el legado del comandante Hugo Chávez y acompañar firmemente a nuestro presidente Nicolás Maduro. Pasen todos y todas muy buenas noches. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y esos son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Ese es Chávez, hombre, hermano, amigo, que luchó por devolvernos la patria. Hoy más que nunca debemos mantenerla. Día a día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente y va. Dios te bendiga. Te amo. Hombre tentado ante su piel de color. Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria. Corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Sembró la semilla del amor. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque. Tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Hombres tan humanos que corren entre la tierra y el cielo de los nobles. Dígame, ¿estamos alegres? ¿Por qué alegre? Porque llegó mi comandante Chávez. Durante años la cultivó. Tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos. Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza, para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Camino, sigue el camino de piedra, de tierra, de los pueblos. Hallarás las huellas del amor, las pisadas de Hugo Chávez, vencedor. La patria, esa patria que yo sueño, no la veré. Estos ojos no la verán tal como yo la sueño. Pero qué importa, me basta que en los ojos que la vean lata mi sangre, lata nuestra sangre, nuestro sueño, nuestro recuerdo, nuestra batalla, nuestras esperanzas.
El destino no es otro que la patria bolivariana. Ese es el destino, ese es nuestro destino. La patria libre, grande, bolivariana y socialista. Hoy tenemos el fruto. Comenzó una época en la que los sueños se empiezan a hacer realidad. Ahora más que nunca me siento orgulloso de ser venezolano. Y sí tengo patria y la estamos formando con educación, con principios, con salud, con identidad propia. Claro que tengo patria, 100%. Soy venezolana, quiero a mi país, adoro a mi país. Por eso estamos aquí, porque tenemos patria, porque estamos seguros de lo que tenemos y de lo que queremos. Hoy en día tenemos patria, de verdad. Ahora es que sí tenemos patria y esta patria tenemos que cuidarla. Cuidarla, como dice Chávez, cuidarla, mantenerla. Así, porque nosotros la llevamos aquí en la sangre, en el orgullo, hasta en los tuétanos. Me siento sumamente orgulloso de la patria en la que he nacido. Esa patria que, gracias al legado del comandante Chávez, a las enseñanzas del comandante Chávez, nos hizo entender a nosotros que éramos unos niños cuando él asumió el poder, que había que reconocer nuestra historia. Nadie muere tanto como a veces cree. ¿Que dónde vive Chávez? ¡Aquí! En las catacumbas del pueblo. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. La patria es el hombre. Tengo patria y se llama Venezuela. Yo tengo patria. La patria es el hombre. Yo tengo patria porque yo soy Chávez. Yo tengo patria. Hoy, mañana y siempre tendremos patria. Más que nunca hoy tenemos patria. La patria es el hombre que nos pisa, la patria es el hombre que nos pisa, la patria es el hombre.